A los adjudicatarios y a todo el público en general de Pozo del Molde que se llega para compartir con la familia, con los amigos, este momento tan especial. Vamos a dar comienzo a este corto pero emotivo acto con la presentación, digamos, de autoridades y con el discurso del intendente Carlos Salvático. Aquí ya en el escenario están todas las llaves de las viviendas que se van a inaugurar. Un fuerte aplauso para el intendente Carlos Salvático y comenzamos entonces este humilde acto. Bueno, gente, querida familia, llegó ese momento tan ansiado. El otro día fue a emoción pura cuando se sortearon, llantos de alegría por ustedes, tal vez llanto de tristeza por otro. Pero esto es lo que hay, esto es lo que el gobierno municipal, como decía recién Astrada, con fondos propios, pudo realizar. Y aquí, como yo decía el otro día, está lo más preciado de la sociedad. El núcleo de la sociedad, cada núcleo es una familia independiente. Y la familia que tiene su hogar, que tiene su casa, ya, por más que tenga algunos problemas, ya tiene solucionada gran parte de la vida. Por eso, como dice la canción, no es cuestión de durar ni transcurrir. Hay que honrar la vida. Y honrar la vida para cada uno de ustedes de ahora en más va a significar, en primer término, pagar como corresponde estas viviendas para que otros también tengan las oportunidades, cuidarla, mimarla, en una palabra, agrandarla, porque hay muchas familias que tal vez enseguida tengan que hacer un dormitorio más, el que tiene un vehículo, hacer una cochera, algo para cubrirlo. Déjenme decirles que ustedes a mí me dan una gran felicidad, porque todo el Consejo Deliberante y los funcionarios que están acá saben, primero el Consejo Deliberante que autorizó la partida presupuestaria, el dinero que teníamos que sacar para hacer las casas, desde el comienzo hasta ahora el final. El Tribunal de Cuentas que auditó cada una de las facturas que se iban gastando en estas viviendas. El arquitecto Maxi Racino, que no fue un trabajo más para él. Esto fue más que un trabajo profesional, una cuestión de amor. Y ustedes lo van a ver cuando entren cada una a su vivienda, que están hechas con amor. Cada uno de los secretarios, Joaquín, Franco, Romy, todos trabajamos en conjunto. A mí me toca estar aquí hoy arriba dirigiéndome a ustedes, pero yo me permito pedir un aplauso, pero un aplauso grande, grande para todos ellos, para todos los que formaron parte de esta decisión.
Bueno, vamos a ser un poco breve porque ya el otro día en el sorteo dijimos mucho. Solo que el lunes nos tenemos que juntar de nuevo. Hay una única oportunidad porque una de las personas sorteadas dijo que no podía recibir la vivienda. Así que el lunes nos convocamos a las 12 del mediodía todos los que quedaron, que no tuvieron la oportunidad de salir sorteados, para sacar tan solo una vivienda. Como lo hicimos la otra vez, lo vamos a hacer ahora, porque me llovieron los pedidos, dámela a mí. No, yo, tal cual lo hicimos el otro día, no quiero tener una mancha al fin de mi gestión de gobierno, entregándole a una persona que yo estime, que yo aprecio, que sea mi amigo, una casa. Va a ir como corresponde por sorteo. Así que bueno, los felicito de todo corazón. Les repito, ustedes son felices, pero yo soy igualmente o inmensamente feliz también por haber tenido esta oportunidad de trabajar para la sociedad de Pozo del Molle, y Dios quiera que esto no pare nunca, porque hay tanta necesidad de vivienda que es lo que no han tenido la suerte también. Dentro de poco tiempo, el menor posible, tendrán que tener la posibilidad de tener como ustedes la felicidad que hoy están viviendo. Muchas gracias a todos, bendiciones, me despido de ustedes porque tal vez no lo vaya a ver. El martes entregamos el gobierno y ustedes van a estar entretenidos trayendo aquí todos sus muebles y sus cosas para habitar la casa. Yo creo que dentro de un rato vamos a tener que desalojar la calle porque ya viene la primera mudanza, así que cuidado, no, que nos avisen. Bueno, muchas gracias a todos, felicidad, que tengan una hermosa Navidad llena de paz y amor, que aquí se pueda festejar en familia, que los bendiga Dios y que el año que viene sea el más próspero, el más feliz en cada uno de ustedes. Muchas gracias, me voy con total felicidad y no digo más porque no quiero ponerme a llorar ante ustedes. Muchas gracias. Bueno, después de la palabra del intendente Carlos Salvatico, vamos a invitar a las autoridades a hacer el descubrimiento de placa y así dar también el puntapié inicial a este barrio que empieza a gestarse. Vamos a decirles a todos ustedes y a leerles a continuación lo que reza la placa. Barrio Municipal Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, padre de la democracia, construido con fondos propios. Minorías agresivas, totalitarias y escrupulosas que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Vamos hacia arriba y dijo: Zaqueo, baja pronto, que hoy quiero alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escúchanos, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Dígnate enviar desde el cielo tus santos ángeles, para que guarden, animen, protejan, asistan y defiendan a todos los que viven en estos hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.